Su servidor quien le habla, el doctor Javier Palacios Elorio, Roé, pastor de la Kehilá, Congregación Jenabe Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos aquí a consultar la página de internet www.gozoypaz.org. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. El alma y el cuerpo, tema número 11. El alma y el cuerpo, tema número 11. Y puedes ponerle, por favor, como subtítulo, aparato digestivo. Aparato digestivo. Lo que el Eterno, bendito es su nombre, la gloria solamente es para Él, para Yahshua HaMashiach. Lo que el Eterno me ha permitido aprender como médico durante los años que llevo de profesión, ejerciendo, al estudiar la Torah, he encontrado cosas maravillosas que yo te quiero compartir, porque muchas veces me pregunté qué función tenía el hígado, por qué el hígado es así, por qué la vesícula es así. Ahora ya aprendiendo lo poco de hebreo que vamos aprendiendo todos acá, empezando por mí, tiene un propósito el por qué le dijo al faraón esto, por qué sucedió esto, por qué la vesícula en hebreo se pronuncia en esta forma. Todo tiene un porqué, amado. Entonces yo doy muchas gracias al Eterno Yahweh, Yahshua, y doy muchas gracias al Eterno delante de ustedes, porque el Eterno me ha permitido tener una carrera hermosa. Es muy pesada, pero vamos, es un decir, es una carrera muy hermosa, porque no hay mayor bien que pueda hacer el hombre que quitar el dolor de los demás. Entonces yo pienso que por eso el Eterno permitió en su inmensa rahem que yo fuera médico, y no me vanaglorio de eso. Pero ya a la hora de estudiar medicina y estudiar, entonces ahora Torah, digo, Padre, bendito eres por la eternidad. Aleluya. Ahora, el hígado y la vesícula biliar forman parte del aparato digestivo. El bazo, aunque no es parte del aparato digestivo, es parte del sistema linfático y circulatorio. Vamos a ver algunas cosas también del bazo, aunque no entra dentro del aparato digestivo. Entonces, el hígado, nosotros como médicos siempre decimos que el hígado es un órgano que se encuentra en el hipocondrio derecho, aquí debajo de la costilla, más bien arriba de la costilla, perdón, Mr. Meot, arriba de la costilla. Entonces, cuando hay una hepatitis, crece arriba, abajo de la costilla. Es nosotros cuando hacemos el diagnóstico de hepatitis o de alguna otra enfermedad del hígado. El hígado tiene unas células que se llaman hepatocitos, y esas células tienen una forma de hexágono. Cuando pierden esa forma, entonces encontramos un cáncer de hígado. El Eterno no lo quiera. Ahora, por el hígado pasan los nutrientes que fueron absorbidos por la sangre. Entonces, cuando tú y yo comemos, llega el alimento, el bolo alimenticio al aparato digestivo, al estómago, al duodeno, al intestino delgado, y de ahí las sustancias pasan al hígado. Entonces el hígado es el gran laboratorio del cuerpo, el gran laboratorio del cuerpo. Entonces, aparte de purificar la sangre, el hígado, entonces ponle ahí, el hígado purifica la sangre, porque esto tiene relación con lo que ya ministré de Dam, que es sangre, Damin, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan qué quiere decir Damin? ¿Qué es eso? Dinero. Y, por ejemplo, también cuando ya la persona es ladrona, etcétera, entonces todo radica en la sangre, amados. Entonces, el hígado, aparte de purificar la sangre, procesa carbohidratos que proveen glucosa al organismo. Entonces, cuando una persona no come por cierta situación, porque está en ayuno voluntario, porque ama a Yahweh, a Yahshua HaMashiach, o porque tiene que guardar un ayuno por una enfermedad, no se debilita de inmediato, porque el hígado tiene reservas, y entonces esas las lanza al sistema circulatorio en forma de glucosa, en forma de azúcar. Entonces esa es una de las funciones del hígado. Purifica la sangre, ya lo notaste, y provee glucosa al organismo, de la que tiene reservada, o sea, provee azúcar o glucosa, que es lo más correcto, al organismo. Ahora, la vesícula biliar que está abajo del hígado acumula la bilis producida en el hígado. No la produce la vesícula, la bilis. La bilis toda la produce el hígado.
y es necesaria para la digestión de las grasas, solamente para la digestión de las grasas. Si no se come grasa, la vesícula no exprime la bilis que tiene acumulada para que pase al duodeno. Entonces, la bilis es como un almacén, mis amados. Aquí, amados hermanos, es como un almacén. Ahí está la bilis. Si tú y yo comemos grasa y cae algo de grasa al estómago y después pasa al duodeno, entonces el cerebro da un aviso y suelta la bilis para que sean digeridas esas grasas. Ahora, no es como se ha considerado en el mundo, no me refiero al mundo de pecado en sí ahorita, que dicen, se te derramó la bilis. Cuando alguien sufre algún coraje o tiene un coraje o un susto, dicen, se le derramó la bilis. No, es al contrario. Derramarse la bilis sería que la vesícula abre sus tubos y entonces pasa la bilis al intestino delgado, al duodeno. Hay 4 porciones del duodeno. Pero no es así. Entonces, cuando alguien sufre un coraje, tiene un coraje o un susto, al contrario, se cierra el conducto cístico, que es el de la bilis, y se queda acumulada bilis. Y como se queda acumulada bilis y el hígado lo sigue produciendo, entonces se inflama la vesícula y eso es lo que nosotros llamamos derramamiento de bilis. Pero no es que se derrame la bilis, es al contrario, se acumula más bilis. ¿Sí se entendió esto? Entonces, vuelvo a repetir, la vesícula tiene que exprimir la bilis cuando hay grasa. Y se va produciendo por el hígado más bilis. Y si la persona recibió un coraje o un susto, no es que se derrame la bilis y que te comas un pan, como decían las abuelitas, cómete un pan, hijito, para que se recoja la bilis. Al contrario, se come el pan y se pone peor, porque no hay bilis, ¿sí se entiende? Todo es mito a veces. Y nosotros no culpamos a las abuelitas porque no son doctoras, no son médicos. ¿Amén? Ahora, cuando se cierra en una persona que es constantemente biliosa, aquí entramos a lo espiritual. Decíamos que el alma y el cuerpo están conectados. ¿Vamos bien? Es una persona que todo el tiempo se está encorajinando de todo, siempre se le va a estar cerrando el conducto de la bilis. Y de ahí viene que se forme lodo o piedras en la vesícula. Entonces hay una relación directa cuando decimos, este paciente seguramente era muy bilioso. Así dicen las enfermeras cuando estamos viendo las radiografías o el ultrasonido y vemos, tiene 1, 2, 3, 4, 5 piedras grandes o puro lodo. Dicen las enfermeras, doctor, ¿verdad que sí es muy bilioso esta persona? ¿Es probable que sea muy biliosa, que haga muchos corajes? Pues yo les tengo que dar una explicación sencilla sin meterme en Honduras, por así decirlo. Sí, pero hasta ahí nada más. Pero a ti te lo platico ya como ajín que somos, hermanos que somos, que las personas que producen lodo en la vesícula o piedras es porque son muy biliosas. Y eso tiene una conexión con lo espiritual. Siempre generalmente están amargadas, resentidas las personas. En la medicina nosotros sacamos estadísticas, entonces son 4 mujeres por un hombre. 4 mujeres por un hombre que producen lodo biliar o piedras en la vesícula. ¿Se va entendiendo? Es decir, que se da el caso más en mujeres. Cuando yo me he dedicado de lleno a la cirugía, operaba yo más mujeres que hombres. También operé hombres, pero se operan más mujeres que hombres. 4 mujeres por un varón. No vamos a echarle la culpa aquí a las mujeres, son más biliosas y eso. Pero ciertamente es la que más corajes hace cuando no conoce a Yahshua todavía. ¿Se entiende? ¿Cuántos hay acá? Aleluya. Entonces, ¿sí entendiste por qué es el lodo? ¿El lodo biliar? ¿Sí entendiste por qué son las piedras? Bueno, ahora, voy a pasar un poquito al vaso. Al vaso, él está en el hipocondrio izquierdo, no está en el hipocondrio derecho. En el hipocondrio derecho está, así se llama hipocondrio, el hígado y la vesícula. Y en el lado izquierdo está el vaso. El vaso produce glóbulos blancos que son la defensa del cuerpo. Produce linfocitos, como las anginas, pero el nombre correcto son amígdalas. Entonces, el vaso va a producir glóbulos blancos y generalmente en las personas que son muy preocuponas, que son muy ansiosas, que todo temen, por eso ahorita cuando se leyó el Tehilim sobre que no tenemos que temer a nada,
solamente a Yahweh, por amor. Las personas que son muy temerosas les bajan las defensas, eso está comprobado desde los niños. Entonces, el SIDA afecta mucho la producción de linfocitos T4 cooperadores. Yo sé que aquí no hay médicos, pero seguramente algún médico va a estar escuchando este audio. Y cuando el SIDA le da a la persona, va a bajar mucho los linfocitos T4 cooperadores. Y los linfocitos T4 cooperadores, para que tú entiendas, amado hermano, hermana, son los generales de división de las defensas, por así decirlo, de todo el cuerpo. Si bajan los linfocitos T4 cooperadores, las defensas se van para abajo. Entonces, cuando una persona es muy enfermiza, los niños son muy enfermizos, cada rato se enferman de infección intestinal, tienen anginas, mal llamados es amigdalitis, o tienen otitis, infección del oído, a cada rato están enfermando, a cada rato están yendo con el doctor, tiene que ver algún factor aquí en baja de defensas, pero tiene que ver lo espiritual. No recuerdo si cuando grabamos cómo educar a los niños y a los adolescentes, cuando un papá, una mamá le da mucho amor a su hijo, lo protege, lo educa bien, ahora qué mejor que en la Torah, bendito es el nombre de Yahweh, entonces ese niño va a tener sus defensas altas y rara vez se va a enfermar. Estamos viviendo en un mundo contaminado y hemos dicho que no todas las enfermedades son demoníacas, pero ciertamente ese niño va a ser sano, pero el niño que se enferma y se enferma y se enferma y se enferma, o la persona que está enfermando constantemente, es porque tiene sus defensas bajas, porque el vaso no le está funcionando bien, o inclusive la médula ósea, que también produce glóbulos blancos, no está funcionando bien, o las anginas, las amígdalas, que es el nombre correcto. Todo tiene que ver con lo espiritual. Ahora, pongan mucha atención a lo que voy a decir, porque eso tiene una importancia tremenda en la Torah. Cuando yo estudié gastroenterología en la universidad, decía yo, el hígado hace esto, lo que yo ya te expliqué, etcétera, 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 y el hígado controla muchos órganos, controla muchos órganos. ¿Controla qué? ¿Y qué dije que hace? Controla, repite conmigo, controla muchos órganos, porque del hígado depende la función de muchos órganos en el cuerpo humano. Vuelvo a repetir, estamos hablando del alma y el cuerpo. El alma, nefesh, apegada al cuerpo. Nosotros no estamos hablando ahorita de neshma. Neshma es un alma alta. Entonces, el hígado domina a los demás órganos. Entonces, la persona que decimos es hepática o hepático, anótalo, es porque domina a los demás para su propio provecho. Y ahorita vamos a ver que eso en el original está en la Torah, en hebreo. Entonces, una persona que decimos es hepático o es hepática, o como sin ser irreverente, yo decía en alguna ocasión que si tú habías oído, amado, decir de alguna persona, es que es un higadito, ¿sí? ¿Lo has oído? Es un higadito, nadie lo aguanta porque quiere controlar a los demás a base de maltratos, de golpes inclusive, etcétera. Eso se da mucho en el varón que no conoce a Yahshua HaMashiach. Por eso hay tanta mujer maltratada. Entonces, el que es hepático en la medicina, pero también en la Torah, que es lo que más nos interesa ahorita, domina a los demás para su provecho. Entonces, así como el hígado controla otros órganos, el que es hepático controla a otras personas, con amenazas, con golpes, con gritos, con etcétera, etcétera, etcétera. Si no me traes 10, te voy a dar tu paliza. Si no me traes 10, te voy a sacar de la universidad. Ya es un decir, ya el universitario tiene que sacar 10, es un decir, pero todo el tiempo está colérico, hepático. Ahora, lev, L-E-V, chica, lev, hemos dicho que es corazón en hebreo, lev. Pero en la Torá me encontré algo hermosísimamente profundo. Vamos a la Torá, por favor, a Éxodo, Shemot 8:32. Y entonces ahí encontré la gran explicación del por qué el faraón era hepático. ¡Qué tremendas cosas tiene la Torá! O sea, tremendo en lo hermoso, pues, en lo profundo, amado, precioso. Ven mañana en la mañana, nos vamos a gozar juntos. Que el Ruaj HaKodes nos ministre. Amén.
¿Quién tiene Éxodo 8, verso 32? Dice: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. A ver, todos el 32, amados. Amén. Ahora, en el hebreo no está la palabra corazón como tal, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. No está. Está la palabra, anótalo, cabez. K-A-B-C-H-E-D, cabez. Y cabez es hígado. ¡Qué tremendo! Cuando yo voy leyendo esto, digo: Padre amado, así como el hígado controla a los demás, aquí el faraón quería controlar a los demás por medio de latigazos al pueblo de Israel. Entonces no endureció, el Eterno permitió que el faraón endureciera su hígado, no su corazón. Ciertamente en lo espiritual siempre nos referimos: te amo con todo mi corazón, le dices al Padre Eterno, también le dices a un hermano aquí, hermanos con hermanos, le amo realmente con todo mi, con mi corazón, no con todo mi corazón, todo el corazón es para Yahweh, Yahshua. Le amo con mi corazón, etcétera, etcétera, etcétera. A tu esposo, a tu esposa que le amas, que debe de ser así, le puedes decir: te amo con el corazón, pero en realidad no es tanto el corazón, ya hemos visto eso también en Mishle. Pero aquí la palabra que aparece es cabez, entonces endureció su ¿qué? Su hígado. Y entonces, a la hora de encontrar que un hepático es aquel que quiere controlar a los demás, porque así es el hígado, por eso aparece la palabra cabez en lugar de corazón, no aparece la palabra lef. Ahora, entonces el corazón no fue endurecido, sino el hígado. ¿Qué es una persona hepática? Es una persona, número uno, materialista, es decir, nada más le gusta el dinero, ganar dinero, acumular riquezas. Ese es hepático, aunque aparentemente sea muy tranquilo. Aunque aparentemente sea muy tranquilo. Ahora, si el faraón no hubiera sido hepático, él hubiera salvado al ejército de que no hubiera muerto ahí todos en el Mar Rojo. Si el faraón no hubiera sido hepático, porque ya de por sí lo era, y el Eterno permitió que se endureciera más su hígado, no su corazón, él hubiera salvado a su propio pueblo. Entonces, ¿cuántas personas? Vamos a traspolar esto a las familias. Cuando el papá es colérico, es hepático, lleva a la familia a la ruina, porque todo el tiempo está con amenazas, con golpes a la pobre mujer, con golpes a los pobres hijos, etcétera, no da para el gasto, es un borracho, es un mantenido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un hepático, igual que el faraón, por lo tanto es un demonio, porque según la Tanaj, faraón es igual a Hasatán, el cual lo reprendemos en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. ¿Se va entendiendo, amados? Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. El que generalmente es hepático mueve mucho los encantamientos, se mete mucho en hechicería. Eso lo he visto en la práctica diaria. Entonces llega el paciente y veo que es hepático, que tiene un problema con su hígado. A lo mejor no es borracho, pero de todas maneras tiene problema de la vesícula, etcétera. Entonces esa persona generalmente siempre está involucrada en la hechicería. Y lo que voy a decir es muy fuerte, pero lo voy a decir. Controla a su mujer no solamente por ser hepático. Así como dije, amados, pongan mucha atención a toda la administración. ¿Cuántos atienden? Que el hígado controla a los demás órganos, dependen de él. Así el hepático controla a los demás. Pero no nada más va a controlar con gritos, con maldiciones, con golpes, sino que se mete a la hechicería, a la brujería, a la hechicería. ¿Sí se va entendiendo? Aleluya. ¿Por qué? Porque no conoce a Yahshua HaMashiach. Ahora, la esclavitud y por lo tanto los sufrimientos de los Bené Israel, nuestros antepasados, amén, de todo sufrimiento debilita. Cuando una persona sufre, se debilita físicamente y espiritualmente. Entonces estamos hablando ahí del alma y del cuerpo. Entonces se debilita el alma y se debilita el cuerpo. Por eso, cuando tenemos aquí un hermano que está enfermo, tenemos que orar por él. Y no es que idolatren al pastor y que pasen a la oficina pastoral y que el pastor haga los milagros, los hace Yahshua HaMashiach. La gloria es para él. Amén. Cuando acudes tú con algún anciano,
anciano, por favor, no ora por mí. No es que tú estés buscando digamos que el anciano te va a sanar, sino que va a interceder por ti. Dice en la Tanaj, en Santiago, en Jacob 5, que oremos unos por otros, para que seáis sanados. ¿Está? Entonces no es que tú te fijes en un anciano, porque él te va a sanar. El que sana es Yahshua. Tú no te fijes en el pastor, yo no te voy a sanar, el que te sana es Yahshua HaMashiach. Recuerda, por favor, siempre todos darle la gloria, la honra y la alabanza a Yahshua HaMashiach. Él es el único que puede. Dice Yahshua HaMashiach, sin mí nada podéis hacer. Entonces necesitamos de Yahshua HaMashiach, es el que hace todo. Que tú hayas orado por tus hijitos y Yahshua los haya sanado, lo sanó exactamente él y tú lo has reconocido, que Yahshua movió su mano poderosa y lo sanó. Pero tú, como eres un kadosh y como eres un justo, entonces la oración del justo puede... Y entonces ahí está. No estoy diciendo nada fuera de la Tanaj. El día que diga yo algo fuera de la Tanaj, me das dos cachetadas. Te subes y me das dos cachetadas. ¡Aleluya! Entonces, la honra y la gloria es para Yahshua HaMashiach. Vamos a Bereshit 15, 13. 13 y 14. Esta situación del sufrimiento ya se lo había profetizado Yahweh a Abraham. Sí, ya se lo había dicho a Abraham. Es Bereshit 15, 13, 34. Perdón, 15, verso 13 y 14. ¿Sí lo tienen, amados? Entonces Yahweh dijo a Abraham todavía: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces, pongan mucha atención y vas a notar esto, amado. ¿Qué hizo primero? ¿Qué hizo el faraón por ser hepático? Le amargó la vida a los Bené Israel. Le amargó la vida con el sufrimiento a los Bené Israel. A tus antepasados, a mis antepasados. Ahora, cuando un hombre, un varón, no conoce a Yahshua HaMashiach, todo el tiempo está maldiciendo, es un borracho, o aunque no lo sea, pero todo el tiempo está maldiciendo, etc., le amarga la vida a la esposa. O viceversa, si la esposa no teme a Yahshua HaMashiach y no guarda la Torah, le va a amargar la vida al esposo. Por eso en un inicio dijimos que a Yahweh le agrada que estemos acá. Aunque no le agrade a tu papá, a tu mamá, a tus tíos, a tus hijos, a tus sobrinos, a tu esposo o a tu esposa, no le agrada que estés aquí, a Yahweh sí le agrada que estés aquí. Y es lo que cuenta, que le agrademos a Yahweh, no al hombre. ¡Aleluya! Entonces, el hígado, así me gusta dar la administración, bendito es Yahshua HaMashiach, recordando otra vez, el hígado controla muchos órganos, el hepático controla a las personas, le amarga las vidas, prototipo del faraón, prototipo del pecador, porque el faraón es igual a Satán, y el varón que no está consagrado tiene demonios. Y dije, entre paréntesis, que es realmente el que se mete en hechicería. Esto que te estoy diciendo tiene base. Ahora, anótalo por favor, vesícula biliar en hebreo se dice mará, mará, M-A-R-A, mará, mará. ¿Vamos bien, amados? Y ponle ahí abajo, amargo en hebreo se dice mar, M-A-R. Entonces tiene una relación, parecería coincidencia, pero no lo es, amado, no lo es, porque realmente la bilis es amarga. Ahora te voy a hablar como médico ahorita. Cuando un paciente llega con un problema de vesícula biliar y tiene ya un piocolecisto, es decir, una pio es estar, no es de pollito, pio es de que ya tiene pus, la vesícula está a punto de estallar, entonces le metemos una sonda nasogástrica para que recoja esa bilis que va dejando o que está en el intestino, no la que está en la vesícula. Y entonces, cuando el paciente siente el sabor de la bilis o cuando vomita porque tiene un problema de bilis, dice, ¡qué amargo es esto! Tiene una relación en la Torah. Bendito es Hashem Yahweh. Entonces, la bilis es amarga. Por lo tanto, hay que hacernos la vida matok, dulce.
Café matok, café dulce. Choco matok, chocolate dulce. Hagamos la vida dulce, porque así quiere Yahshua HaMashiach. No quiere que seas amargado o amargada, pero para eso hay que saber perdonar y bendecir a todos nuestros enemigos. Lo dice Yahshua HaMashiach. Si ya notaste que vesícula biliar, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se dice? Mará y mar, quiere decir amargo. Ahora, vuelvo a repetir por segunda vez. Esto parecería coincidencia, pero no lo es. El Eterno es perfecto. El Eterno en su Torah es perfecto. Él no necesita que le quitemos ni le agreguemos nada. Ahora, el hígado, decía yo, es llamado kaved. Y también en hebreo puede traducirse como pesado o cargado. Así como la palabra kesef es dinero y damim es dinero también en hebreo, entonces kaved en hebreo es hígado. Pero también kaved quiere decir pesado. Y entonces de ahí salió, sin que supiéramos tú y yo Torah, ese es un higadito. Es muy pesado. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? El Eterno es toda sabiduría. Y lo que el Eterno quiere para ahora, para nosotros, y yo me incluyo para nosotros, es que crezcamos en Ishma. Que crezcamos en más conocimiento. Entonces, Kaved, decía yo, es también traducido como pesado o cargado. Ahora voy a hacer un paréntesis. Cuando una persona viene poseída por muchos demonios, no es que seamos irrespetuosos, jamás somos irrespetuosos con la persona, pero decimos, esta persona viene bien cargada de demonios. ¿Te das cuenta? Todo tiene un porqué. A veces pronunciábamos cosas, pero no sabíamos el porqué. Ahora ya lo estamos sabiendo el porqué. ¡Aleluya! Dime si no el faraón estaría bien cargado de demonios. Sí, claro que sí, para oprimir el pueblo, así el pueblo de Israel. Ahora, la sangre cargada de sustancias innecesarias, por eso hay que comer muy sano, ministramos, la sangre cargada de sustancias innecesarias, es decir, para ti es necesario, para mí es necesario comer, pero no comer de más, porque si no ya es innecesario. Entonces, si la sangre tiene sustancias innecesarias, también se le va a cargar el hígado el trabajo. Porque el hígado es el encargado, decíamos, parte de la digestión. Es muy importante, él va en cuanto va, es un laboratorio pues del cuerpo, para que se entienda más claro, mis amados. Entonces va a decir, esto sirve, esto no sirve. Esto sirve, esto lo retengo y lo llevo otra vez a la sangre para que sirva al cuerpo. Y esto, bueno, lógico, no piensa, pero recibe las órdenes de Yahweh. Aleluya. A través del cerebro. Entonces, si la sangre está muy cargada de sustancias innecesarias, la persona va a caer en cabeza en cuanto pesado. Va a hacer pesar su hígado de sustancias innecesarias y el hígado va a trabajar de más. Cuando hay, por ejemplo, voy a poner otro paréntesis, cuando hay una hepatitis en un niño, en un adulto, lo primero que hacemos como médicos es reposo total. Y si no es diabético, dele mucho dulce. ¿Para qué? Para que el hígado no trabaje más. Descanse. Cuando nosotros andamos caminando, sobre todo corriendo y demás, vamos para acá, vamos para allá, el hígado está trabajando de más. Por eso, generalmente el paciente con hepatitis, por favor, señor fulano o señora, que su niño descanse, repose, que no ande brincando ni jugando a la pelota, que descanse. Y le va a usted a dar mucho dulce. Lógico, primero sabemos que el niño no es diabético, porque hay niños diabéticos, desgraciadamente. Entonces así el hígado no va a trabajar de más y no lo vamos a cargar, no lo vamos a poner más pesado. ¿Se va entendiendo? Todo tiene porque el alma y el cuerpo están entrelazados. Ahora, quiero recordar que Nefesh es el alma que está pegada al cuerpo. ¿Está pegada a qué? Neshima es un alma alta. Neshima es un alma en lo espiritual. Pero hay un espacio que hay que no cubrir, sino ir pasando de escalón, escalón, escalón para llegar a Neshima. De eso vamos a hablar mañana en profundidad. Mucha profundidad mañana. Vengan todos bien despiertitos. Se toman su café. No se desvelen mucho hoy en la cena de Shabbat. Sí, pues, pero yo te invito, por favor, que vengas muy relajado, muy descansado. Te tomes un buen café. Dejas a tus niños con las maestras.
y vamos a aprender todos más profundidad. Aleluya. Ahora, la palabra nefesh está asociada, o sea, lo que es nefesh, sí, como el alma, está asociada con el deseo, con el deseo. Entonces vamos a ver, abrir nuestra Tanaj, Tetuaj Tanaj, en la Torá, en Bereshit, en el capítulo 23 y en el verso 8. Pero antes de leerlo, quiero compartirte otras experiencias. ¿Amén? Fíjate muy bien lo que voy a decir. Es muy profundo lo que voy a decir en cuanto a la medicina, pero tiene que ver con el alma. Se han operado muchas personas de la vesícula y se extrae toda la vesícula con todos los cálculos. En algunas cosas, en casos muy excepcionales, se pueden sacar los cálculos y volver a suturar la vesícula para que siga funcionando. Pero generalmente, cuando el paciente llega, ya tiene las paredes de la vesícula, las paredes internas de la vesícula, muy dañadas. Y por eso se hace una colecistectomía, es quitar la vesícula completamente. Ahora, decía yo que se ha operado, por ejemplo, una persona, así me tocaron cantidad de casos, se operaron muchos casos de vesícula, se quitaron todas las piedras, lógico, la vesícula entera. Se manda, para que no haya error, se le manda a traer al radiólogo, dentro de la misma cirugía, con el paciente abierto. Lógico, ponemos unas compresas húmedas para que las vísceras no se resequen. Entonces le decimos al radiólogo, pasa, el radiólogo pasa, mete su placa, él también ya entra con su cubrebocas, su gorro, todos sus botas, todo. Y entonces saca una placa y ahí mismo, rápido va y la revela, y ahí mismo en el quirófano revisamos la placa para ver si no hay alguna otra piedra. Porque a veces ya pasaron piedras a los conductos. Y si hay alguna piedra, entonces tenemos que abrir la vía biliar y poner una sonda en T. Estas son cosas complicadas, pero en medicina no son cosas complicadas, tenemos que hacerlo. Pero ahorita te voy a explicar por qué tiene conexión con el alma. Entonces, se saca la radiografía. A ver, doctor Palacios, aquí está la radiografía, vemos la radiografía. Ya no tiene piedras, ya todo está limpio, perfecto. Muchas gracias, doctor fulano, radiólogo. Ahora sí, ya podemos cerrar. Entonces empezamos a cerrar, le dejamos su Penrose por acá y ya. Pero hemos visto casos que a los 2 años vuelven a producir piedras, pero ¿cómo si ya no tiene vesícula? Las producen en los conductos. Es decir, esta persona es tan biliosa, tan melancólica, tan colérica, tan hepática, que ya no tiene vesícula, pero vuelve a formar lodo y piedras. Entonces, mientras no se resuelva el problema del alma, se van a seguir produciendo piedras. Entonces, ahí tenemos otra vez que abrir al paciente, y entonces ya no hay vesícula, ¿verdad? Tenemos que irnos directamente a la vía biliar. Y entonces, perdóneme la expresión, pero le hacemos de destapacañitos. Pues está tapado los tubos y el paciente se pone amarillo, porque la bilirrubina se está regresando a la sangre y es peligrosísimo eso. Y entonces ya empujamos la piedra hacia el intestino o bien por una medio de unas pinzas, una canastilla, agarramos la piedrita y ya la sacamos. Volvemos a traer al radiólogo, ya no. Señora, ya no sea usted tan biliosa. Sí me doy a entender, pero mientras siga colérica puede otra vez formar piedras. Eso es algo que yo les quise compartir acá. Ahora, dijimos Génesis 23, verso 8. Amén. Y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad, subraya voluntad, de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceder por mí con Efrón, hijo de Zoar. No tiene nada que ver con el libro de Zoar, ¿eh? Aleluya. Ahora, ¿qué dijo aquí realmente Abraham? Anota la palabra Nafshe, entonces dice ahí Nafshehem. Anótalo, de ellos. Si ustedes tienen voluntad para Gen, para los que ya empezaron a aprender hebreo, ¿se acuerdan? Entonces la palabra entonces es Naf
S-H-E-J-E-M. Nav Shechem. Porque está hablando a varones. Si fueran mujeres diría Shamhechem con N. ¿Sí? Con N. Entonces, ¿qué es la traducción correcta aquí? Im, ish. Ish, cuando decimos ish, hay. Im, si tienes voluntad. Sería im, ish, et. Y luego, la voluntad de la persona que va a querer, si va a decidir que sí o si no. Entonces, ¿qué es lo que dijo Abraham aquí? Si ustedes tienen voluntad, no. Si ustedes tienen deseo en su alma. ¿Te das cuenta? Entonces, la palabra nefesh es alma. Pero decía yo que alma, pegada al cuerpo, está relacionada con los deseos. ¿Cómo iban a tener estas gentes neshma si no conocían a Yahweh ni seguían la Torah? ¿Sí se entiende? Entonces, si el alma, o sea, la palabra nefesh está pegada al deseo, cuando dijo él, si tienes voluntad, es, si ustedes tienen deseo en el alma, que yo sepulte mi muerta. Naf Shechem, Naf Shechem. ¿Amén? ¿Sí se entendió? Bueno, entonces, la sangre lleva nuestros deseos y nuestras pasiones. Cuando lleguemos al tema de Noaj, vamos a ver que Cam no es realmente Cam, es Ham. Y Ham quiere decir caliente, caliente de sangre, y no estoy cometiendo ninguna irreverencia, porque por eso pecó. Y por eso vino la maldición. Tremendo. Entonces, en la sangre se lleva los deseos y las pasiones. Cuando la gente no conoce a Yahshua HaMashiach, su sangre está contaminada. Como no perdona, tiene cantidad de cortisol. Como no perdona, tiene cantidad de adrenalina. Como no perdona, se le van a cerrar los conductos hepáticos, el cístico, y entonces va a acumular lodo, va a acumular bilis, va a producir piedras. Todo tiene un porqué, todo tiene un porqué. Una de las primeras pacientes que yo operé, bendito sea Yahshua HaMashiach, gloria para él. Esta persona tiene, bueno, en aquel entonces tenía 14 años, y dije, ¿cómo una niña con piedras en la vesícula? Pero es que esta niña era totalmente biliosa. Todo el tiempo, todos sus conductos hepáticos, císticos, pues, cerrados. Porque el hígado da un tubo que se llama hepático. La vesícula da otro tubo que se llama cístico. Se unen en forma de Y. Y entonces es lo que se llama, entonces ya colédoco. Para los que ya saben de biología o de anatomía. Ahora, anoten esto. Si se come lo normal, la sangre se purifica. A veces cuando el paciente llega con mucho colesterol, sí hay que darle alguna medicina para que se purifique más rápido su sangre, pero con el simple hecho de que empiece a comer mucha verdura y mucha fruta, se va a limpiar su sangre. Entonces muchas veces ya no es necesario darle la medicina. Ahora, si una persona come lo normal, como tiene su sangre purificada, fíjate muy bien, como tiene su sangre purificada, entonces no va a dañar su cuerpo. Se va a desarrollar la espiritualidad. Entonces anota esto, va a subir para Nishma. La persona, ya lo ministramos cuando la gula, la persona que todo el tiempo está comiendo, esa persona nunca le creas que es un Kadosh, nunca le vayas a creer eso, porque no está sometiendo su carne todavía, no ha aprendido a someter su carne. Ahora, alabado es Yahshua HaMashiach, si crece la espiritualidad, entonces anota esto, va a dominar sus pasiones. Y entonces de ahí viene, amados preciosos, que tú como varón que vas en la calle y va una mujer mal vestida o vestida indecentemente, sobre eso vamos a hablar después, tú no volteas a verla porque tienes tu sangre limpia, porque no comes de más, porque perdonas, porque la lujuria se apagó, etcétera, 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 etcétera. Cuando vayamos avanzando más en los temas, tú le vas a ir entendiendo mejor. Entonces, la persona come bien, come sano, tiene una espiritualidad alta. Si come de más, no le creas que es Kadosh. No es Kadosh, necesita ser Kadosh. Los bajos instintos, anótalo, se van a dominar. Los bajos instintos. Por eso el Eterno nos manda a comer kosher. Porque el puerco tiene cantidad de toxinas. Muchas toxinas, amados.
Y por eso nosotros comemos kosher solamente, lo que está permitido en Vayikra capítulo 11. Ahora, si se va entendiendo, amados, es que mira, la persona es reflejo, es decir, la persona como se presente. Voy a decir algo que no me quiero meter con psicología y esas cosas, pero ciertamente los psicólogos, etcétera, estudian a una persona desde cómo entra, cómo se viste, cómo viene arreglado, qué ropa porta, etcétera. Lo exterior, dicen, no interesa tanto. Dicen muchos que se sienten muy sadikim. Lo exterior no interesa. Sí, interesa para el Eterno que traigas limpio tu talit. Interesa que tu parojet esté limpio y no como un pañuelo ahí todo arrugado, ahí me lo pongo en la cabeza, todo negro. Sí interesa para el Eterno eso. El Eterno les mandó bañarse y lavar sus ropas. ¡Aleluya! Entonces al Eterno sí le interesa también la apariencia. En la apariencia, por ejemplo, en el mundo se ha dicho, la apariencia no importa. No, sí importa. Sí importa y le importa a Yahweh. Por eso les mandó bañarse y lavar sus ropas. ¡Aleluya! Inclusive que no estuvieran con sus mujeres. Y eso lo vamos a ver en otro tema. Porque la abstinencia sexual es muy importante dentro del matrimonio Kadosh. Dentro del matrimonio Kadosh. Entonces los bajos instintos nos recuerdan a Esaf, a Esaú. Vamos a ver Bereshit 25:25 y ahí hemos ministrado sobre el color rojo. En 25:25 de Génesis, ¿lo tienes, Bereshit? Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaf, o Esaú, pero es Esaf. Ahora, anota esto, rojo simboliza calor. Si tú ves, siempre algo que está, dicen, se puso al rojo vivo este metal, porque el calor lo pone de ese color, aunque tenga el material otro color. Parece esto un pleonasmo, un juego de palabras, pero no lo es. Entonces, rojo simboliza calor, pero también simboliza ira y derramamiento de sangre. Por eso el mundo está como está, amados preciosos. Porque la sangre da rienda suelta a sus pasiones, comen de todo, comen como animales. Tú no, porque te guardas. Y se drogan con cocaína, etcétera, etcétera. Y entonces por eso están derramando sangre inocente. Aleluya. Ahora, la persona que es, fíjate muy bien, no falla, la persona que es roja, no siempre, ¿eh? ¿Te acuerdas del ejemplo que dimos del rey David? Él era también rubio, pero él pecó, pero se arrepintió, hizo teshuvah verdadero. Entonces la persona roja, como tiene calor, como tiene ira, derrama sangre, se vuelve acusador. Y recuerda que el acusador de los hermanos es Hasatán. Entonces nosotros no hacemos la shonjana, todo el tiempo tenemos que estarnos bendiciendo unos a otros como hermanos. Aleluya. Es una persona que se vuelve acusadora. Una cosa es que tú veas que si algún hermano no está haciendo algo correcto, vengas y me lo digas. Eso no es que seas acusador. No vayas a malinterpretar y seas cómplice de los pecados de los demás. Tú vienes y me dices, oiga, Roe, o algún anciano está pasando esto con este hermano, como que no se está comportando muy bien, como que esta hermana no va muy bien. Eso no es ser acusador. Eso es estar protegiendo el rebaño. Acusadores levantar inclusive falsos, difamación, y eso está en los 10 mitzvot, eso es pecado horrible ante los ojos de Yahweh. Entonces, tú y yo estamos bajo la autoridad de Yahweh, Yahshua HaMashiach, pero toda esa gente que tiene, no me refiero, no vais a ver cualquier rubio y vais a decir no, tiene que haber características en él, que sea colérico, que sea iracundo, etcétera, etcétera. Está bajo el poder de los demonios, de los Sheidim. Pero sí hay un patrón. Y te voy a poner un ejemplo, y yo conste que tuve un amigo alemán. ¿Qué color prevalecía o qué color quería Hitler que prevaleciera en aquel entonces cuando hicieron la matazón de Yehudí?
la raza aria, ¿no? Entonces tiene un patrón, tiene un porqué, amado. En una época nacieron cantidad de niños arios, y él pensaba, Hitler, en su locura, porque él escribió un libro, Mi Lucha, que ahora está vendiendo más que otros libros, Mi Lucha, no más que la Tanaj, pero Mi Lucha, y entonces ahí él claramente declara esto, que él le hacía caso a los ángeles que le mandaban a hacer las cosas. ¿Pero qué clase de ángeles? ¿Acaso ángeles de Yahshua HaMashiach? No, demonios. Eso él lo declara ahí, por eso tomó la cruz gamada, etcétera, etcétera, todo lo que ya nosotros hemos ministrado a través de películas y demás. Entonces, generalmente esa gente estaba bajo el dominio, todos ellos, para hacer esa matazón de Yehudí de demonios. O sea, totalmente llenos de demonios esas personas. Ahora, basándonos a la Torá, cada alma judía tiene su raíz en una de las 70 almas de los Bené Israel que descendieron a Egipto. Fíjate muy bien esto, porque después lo vamos a profundizar más y vamos a encontrar cosas maravillosas, bendito sea el nombre de Yahweh en la Torá. Cada alma judía, tú que estás aquí como Bené Israel, como descendiente de la casa de Israel, tú tienes tu raíz en una de las 70 almas. Tienes tu raíz en Yahshua, pues, pero por herencia estoy hablando, no se vaya a malinterpretar. En una de las 70 almas de los Bené Israel que descendieron a Egipto. Y vamos a ir a Bereshit 46. Entonces, cada alma tiene su origen en una de las 70 almas que bajaron de los Bené Israel hacia Mitzrayim, hacia Egipto. En Bereshit 46, verso 27, cuando lo tengan me dicen un amén. ¿No te estás durmiendo? No, sí te estás durmiendo. Bereshit 46, 27. Queremos mucha madurez por el tema de mañana. Los que no se consideren maduros, mejor no vengan. Si tú quieres descubrir cosas de la Torah que el Eterno te quiere dar, que nos quiere dar, ven mañana a las 10 en puntito. 46:27, ¿amén? Y los hijos de Yosef que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Entonces, cada alma judía podemos decir que tiene su raíz en estas 70 personas, pero recordemos que Yosef ya estaba en Egipto y aquí hay otras dos personas. ¿Sí? ¿Amén? Ahora, si no se tiene, pongan mucha atención, por eso hay tanto ataque contra el pueblo de Israel y tanto odio contra ti, mi amado, contra mí, que amamos a Yahweh con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza, nuestra mente, que guardamos la Torah, que guardamos los pactos. ¿Por qué hay tanto odio? Mira, una de las explicaciones es esta: o se viene de esta descendencia, o se viene, anótalo, de la descendencia de las 70 naciones paganas. ¿Y dónde están esas 70 naciones paganas? En Bereshit capítulo 10. En Génesis capítulo 10, sobre eso yo di una pequeña administración, no fue muy grande en cuanto a la extensión, profunda en cuanto a la Torah, sí, porque la Torah es profunda. Y entonces se puede tener o genealogía de los Bené Israel, de los que descendieron a Egipto, más Yosef y sus dos hijos, o en las 70 naciones paganas. Entonces, ciertamente hay mucha descendencia de Abraham, pero hay mucha que no es descendencia de Abraham. Ahora, solamente para ser salvos hay que venir al Elohim de Israel, Yahweh, Yahshua HaMashiach. Y entonces se convierte uno en Israel. Aunque la persona tenga características de que no quiere nada con el Eterno, que quiere, perdón, algo con el Eterno, aunque venga de las 70 naciones paganas, lo vas a revisar con calma en capítulo 10 de Bereshit, vas a ver que así es, suman 70. Y entonces, si esa persona se convierte al Elohim de Israel, se salva, cumpliendo los mitzvot, desde luego creyendo en Yahshua HaMashiach. Pero la mayoría de la gente, hay mucha gente, muchísima gente que viene de estas 70 naciones. Entonces, hay mucha gente que puede apostatar, aunque venga de la descendencia de Abraham, porque va a conocer la verdad. Pero la gente que de plan no quiere nada con la Torah,
La gran mayoría, la gran mayoría es porque viene de las 70 naciones paganas. Ahora, la persona que se aleja de la Torah, siendo Bené Israel, se apega a las naciones paganas. Entonces deja sus raíces hebreas y se apegan a las naciones paganas. Ahora, nosotros estábamos paganizados, ciertamente. Yahshua HaMashiach nos está restaurando, ya nos restauró. Además, es cosa de crecer más rápido en Neshma, para el Neshma, y después para Malhut, el reino de los cielos, Malhut HaShemaim. Pero si una persona ya supuestamente guarda Torah y apostata, le dice Leyatrot al Eterno, o sea, como si le dijera adiós, hasta luego, y se une a las 70 naciones paganas. Y es cuando cae un velo tremendo en lo espiritual y es mucho, mucho, muy difícil que esa persona vuelva a ver y a oír. Anota esto porque es importante. Una persona que ya conoció de la Torah y ya no quiere saber nada con el Eterno, se une a las 70 naciones paganas. Y todas esas naciones paganas no adoran más que demonios. Lo vemos con todas las culturas. La única, por así decirlo, entre comillas, cultura divina es la de Israel. Los demás, en pirámides, en sacrificio de muertos, perdón, en sacrificio de vivos, para que los dioses les dieran maíz, les dieran lluvia, les dieran esto, les dieran el otro. Entonces, una persona que deja la Torah, mucho cuidado. Recuerda que el encantamiento ya empezó y va a tener su clímax en el 2012. Entonces, mucho cuidado todos. Escucha. Guárdate en santidad, por favor. Ahora, el hígado también no nada más se compara con el faraón. El hígado también se compara con Esaf, con Esaú. Entonces decíamos que una persona hepática trata de controlar a los demás y eso es lo que también quería hacer Esaú. Voy a decir algo, miren. Mientras no se purifique una persona y retorne a Elohim, estará contaminado como Esaú. Es una persona que no se purifica con la sangre bendita del Mesías, Yahshua es su nombre, y guarde los mitzvot, va a tener su sangre contaminada como la de Esaú y va a hacer una y mil atrocidades. Mira cómo está el mundo, amado precioso. Ahora, el orgullo y la ira se presentan como dos características, anota, orgullo e ira, se presentan como dos características del hombre que va a llevarlo a irritabilidad y al deseo de honor y poder. De honor y poder, y eso se ve mucho. La persona quiere honor y quiere poder, para que se entienda, quiere un puesto en lo político, quiere un puesto en las Kehilot, quiere un puesto eso para ser reconocido. Pero eso está mal porque está hablando de orgullo, de banalidad. Entonces, esta persona también es cabez, también es hígado. Esa persona que quiere un puesto. Cuando a una persona se le da un puesto, se ha dicho, si lo has oído seguramente, nada más se subió un ladrillo y se mareó. ¿Quién ha escuchado ese dicho? ¿Sí lo han escuchado? Se le da tantito poder y ya se siente el plus ultra, a ver a qué horas saque el látigo. Tú lo ves con los capataces de la maquiladora, cabez. ¿Quién va entendiendo? Sí se entiende, amados. Entonces nosotros estamos aquí, la encargada de las servidoras y todas las servidoras están para servir, no para ser cabez. No estoy diciendo que sean cabez. Las hermanas que ministran, sí se entiende, porque luego, ay, el pastor ahora ha hablado mal de mí, no estoy hablando mal de ti. Las hermanas que ministran, los hermanos que ministran, deben ministrar con amor, no deben ser cabez. Pastor, ¿me voy a ministrar con ese higadito? ¿Te imaginas? No, que digan, ese irradia amor, mándeme con él o mándeme con ella que me ministre Torah. Aleluya, aleluya. Ahora, cuando la persona entonces odia al que está más elevado, nunca va a lograr Neshma. Anota esto. Si tú tienes envidia, ahí entra la envidia y entran los celos.
Cuando una persona envidia o odia, inclusive odia, que es lo más feo, a alguien que tiene un puesto más elevado que él, jamás va a lograr Neshma. Por eso necesitamos todos humildad. Tenemos que reconocer que hay Moarim, maestros, que saben mucho, mucho más de la Torah. Yo reconozco que hay maestros que saben muchísimo más que yo de la Torah, que tienen mucho más unción y mucho más estudio, pero yo no tengo por qué envidiarlos, sino aprender de ellos. Aleluya. Entonces, cuando alguien es así, si tú eres así amado, pues vamos logrando Nishma. Si se tiene odio, pero ¿por qué este? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? No, si tú estás viendo que alguien está ungido aquí, ya ministré hace tiempo sobre ese tema, si tú notas que hay unción en algún varón o en alguna sierva del Eterno, nunca tenerle envidia de nada. Y entonces así lograrás Nishma. Ese es otro consejo para lograr crecimiento espiritual. Ahora, la ira, el orgullo, la irritabilidad, ahí entra lo hepático, ¿te acuerdas? Y el odio son despreciables ante el Eterno. Y son también despreciables ante la sociedad. Pero prevalecen mucho en la sociedad. Porque hay mucho de eso, amados. ¿Por qué se pelean tan fríamente con difamaciones los candidatos políticos? En todo el mundo, no nada más aquí en México. Porque odian a su oponente, porque tienen envidia, porque eso, quieren el puesto, quieren el honor, quieren el poder, pero no quieren servir. Lo que yo he aprendido con la vida es que el orgullo trae pobreza. Siempre va a ser así. El orgullo trae pobreza. La gente orgullosa quiere entonces aparentar lo que no es y se va a endeudar con tarjetas de crédito, va a hacer movimientos financieros que no convienen y entonces va a deber aquí, va a deber allá, va a tener problemas acá, va a tener problemas allá, entonces por su orgullo. Decíamos también en temas pasados que tenemos como así, la digestión es poco a poquito, también tenemos que retener el dinero y administrarlo bien. ¿Se entiende? Pero una persona orgullosa no. Una persona orgullosa quiere que lo vean con el mejor celular, con el mejor reloj, con el mejor carro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es pecado. O sea, cuando se quiere, quiere que lo vean, pues, esa es la situación. Ahora, anoten esto, por favor. Comer y beber en exceso genera orgullo. ¿Por qué tiene que ver que coma mucho y que beba mucho? Mira, los instintos del borracho salen. Cuando está embriagado, le va a salir, ya habíamos ministrado eso hace mucho tiempo. Empieza con sus palabras: tú me caes muy bien, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano. Y acaba el borracho: yo soy tu padre. Así acaban en las cantinas, ¿sí o no? Ahora, se tapa con su talit para que no lo vea. ¿Se despertó el orgullo? Sí, se despertó el orgullo. Y entonces empieza a contar una bola de fantasías. Salmón y las ha realizado, pero el borracho empieza a contar sus cosas. En Habacuc 2.15 dice, no, busquen, por favor, ay del que da de beber. Por eso el rey Salomón dice, no veas al vino cuando rojea. Ya lo ministramos la vez pasada. Porque atrapa el vino. O sea, hay que tomar poquito. ¿Amén? Aleluya. Entonces, hay que apegarse al que es tzadik, al que es justo. Ahora, muchos actúan ser humildes, pero en realidad lo que quieren es el respeto de los demás y corren tras el honor por envidia. Voy a repetir esto porque es importante. Muchos actúan como ser humildes y quieren el respeto de los demás y corren detrás del honor por envidia. Entonces, hay algo en ellos. Mañana vamos a ver muchas cosas profundas en la mañana. Hay algo atrasito de ellos. Por eso he dicho que los hermanos, entre comillas, que han sido más traicioneros son aquellos que han llegado: pastorcito,
Usted es mi pastor, nadie como usted. No me idolatres, hemos dicho que no me idolatres, el único grande es Yahshua HaMashiach. Y cuando sucede eso, la puñalada por atrás. No falla, eso lo hemos visto mucho, lo he visto muchas veces. Entonces no hay como que, si tú, varón, me das un abrazo, Roe, Aj, Maselto, Haxamea, ahora que sea su cosa, se acabó. Nada de estarse ahí piropeando. ¡Aleluya! Sí, yo te amo mucho, te he dado un abrazo y hasta un beso en tu cabeza. Yo te amo mucho, en nombre grande de Yahshua HaMashiach. No te estoy piropeando ahí. ¡Qué chulo estás! Y no, sí se entiende. No falla eso, amado. Es que hay Cheidin allá. O sea, quiere ir tras el honor, quiere ser reconocido, quiere estar junto al Roe. Si va a estar junto al Roe para servir a Yahweh, ¡aleluya! Sino que no estorbe. O sea, que alguien quiere estar sirviendo al Eterno, Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Pero eso de estar actuando con una humildad falsa, no. Al tiempo siempre es destapado eso. Siempre es destapado. Ahora, noten esto, amados. La arrogancia y la inmoralidad sexual están asociadas. Qué tremendo, ¿no? La arrogancia y la inmoralidad sexual están asociadas. Siempre está asociada la arrogancia. Por eso andan presumiendo de que se acostaron con tantas mujeres como si fuera una gran gracia y es más que un asqueroso pecado, perdóname la expresión. Pero en la práctica yo he visto esto, la arrogancia, fíjense muy bien, amados preciosos, la arrogancia va a llevar a la homosexualidad. Cuando un varón, por ejemplo, porque veo muchos varones en consulta, me dicen, no, doctor, es que yo me acuesto con tantas mujeres, etcétera, y nada más me quedo, Padre eterno, cada día el mundo está peor. Llega un momento en que lo agarran tantos demonios que eso ya no le satisface y acaba acostándose con hombres. Entonces la arrogancia va a acabar en homosexualidad. Qué tremendo, eso es cierto, ¿eh? Lo que estoy diciendo es así. Ahora, la Torá solo va a encontrar lugar en la persona humilde. Solamente la Torá va a encontrar lugar en la persona humilde y se va a someter a Yahweh, a Yahshua HaMashiach. Cuando nosotros aumentamos la emunah, la fe, entonces eso genera humildad. Todo va de la mano, amados. Tenemos más fe, más emunah, va creando más humildad en la persona. No se va creyendo de lo que sabe, etc. Y la humildad lleva al arrepentimiento. La teshuva, entonces, al conocer a Yahshua, se salva, obedeciéndole. Ahora, nosotros tenemos que vivir el Shabbat. Vivir el Shabbat, a eso hemos venido hoy, vivir el Shabbat y las fiestas de Yahweh con alegría y cultivar la alegría. Por eso todo el tiempo se te dice, alábale, exáltale, porque Él vive. Muchas veces he dicho, si le vas a exaltar o alabar, exáltale bien, si no, mejor cállate. Porque una exaltación a medias no le gusta al Eterno. Él dio todo, su última gota de sangre, en el Gólgota. Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Y cuando la persona lo hace con alegría, anota esto, si tú alabas con alegría, vas a cultivar la humildad. Porque estás reconociendo que es tu creador, que es tu creador, que es nuestro creador, que Él es todo para nosotros. Bendito es Yahshua HaMashiach. Pero una persona que no exalta bien, no exalta bien, no puede llegar a Neshma. ¿Por qué? Porque no es humilde. ¿Cómo va a levantar los brazos? ¿Por qué va a levantar los brazos? Que se conforme el Eterno con que los tenga hasta acá, a la mitad, ¿no? Sí me doy a entender. ¿Por qué va a alabar con tanta alegría? Va a poner su carota, va a poner sus brazos así, o sea, apoya en la silla de adelante como si estuviera paralítico. ¿Por qué va a hacer eso, verdad? Sí, Yahweh no se merece, Yahweh se merece eso y más, todo se merece. Aleluya. Entonces, cuando una persona le alaba con alegría, cultiva la humildad. Se nota de inmediato. Cuando tú le alabas con todo tu corazón, estás demostrando que eres humilde. Ahora, puede haber también lobos con piel de oveja. Eso sí, hay de todo. Pero la gran mayoría, si tú alabas con tus manos en alto y le clamas al Eterno con todo tu corazón, es que realmente estás reconociendo que Él es todo. Entonces quiere decir que eres humilde. Pero si no levantas las manos, ¿están escuchando? Porque
cuando llego yo en Shabbat, a veces veo que algunos están así. Pero si es de exaltación, ya pasaron las de adoración. ¿Por qué estás así? Eso tiene, habla mucho de ti. Por eso decía yo, los psicólogos, pues yo estudié psicología, pero no la aplico aquí en el término de nueva era. En la apariencia, todo habla cómo te mueves, cómo sonríes, todo habla de quién eres, de quién soy, todo habla de cómo somos. Aleluya. Aunque también te digo, hay apariencia, eso no debe de ser. Ahora, el iracundo, anótalo por favor, despierta su Esaú que tiene dentro, su Esaf. O sea, en pocas palabras, sus demonios que tiene dentro. Y acusa sin razón. Por favor, anota todo porque esto es la recopilación de bendito es Yahshua HaMashiach y la Shalhah, la gloria es para él de experiencias. Y él es el que nos dicta acá el Ruach HaKodesh y la gloria es para Yahshua. Siempre tienes que entender eso, que la gloria es para Yahshua. ¿Amén? Entonces, el iracundo, el que todo piensa, despierta su Esaf. Jacob no le robó la primogenitura. Esaf se la vendió. ¿Estamos claros? No fue un ladrón. Pero después lo trataba como si hubiera sido un ladrón. Entonces, por eso dije, y anótalo completa la frase, el iracundo despierta su Esaf. O sea, se le manifiestan los demonios que trae dentro, lógico. Y acusa sin razón. Anota eso de acusa sin razón. Y eso es difamación. Y Yahshua HaMashiach dice que no levantemos falso testimonio. Y eso es difamación. Está refiriéndose Yahweh a que no levantemos falso testimonio, que no acusemos sin razón. Dice Yahshua HaMashiach, si vas a juzgar, juzga con justo juicio. Sí se puede juzgar, pero con justo juicio. ¿De acuerdo? Ahora, cuando la persona es humilde, elimina la disputa, o sea, las cuestiones de contienda. Lo dice, ya lo hemos visto en Gálatas, perdón, en Timoteo. No hay que discutir. Entonces, el que es humilde no se va a poner ahí a chatear, pero es que esto, y es que el otro, y es que aquí. No, no hace eso. La Torah es para los Bnei Israel, la Milá es para los Bnei Israel. Los Bnei Israel tomamos todo con amor, porque viene de Yahweh, viene del cielo. No discutimos con nadie. Pero si tú has entrado al juego y has empezado a chatear ahí, y no, que esto y el otro, se está despertando tu Esaf. Cuidado. Mucho cuidado. Entonces a lo mejor no eres libre totalmente. ¿Qué pasa cuando llegan muchos correos a la casa de ustedes? Entonces se revisa, se eliminan, solamente ministrados van a Israel. Se acabó. Aquella gente que quiere contender, no, ¿para qué contender, amados? No tiene caso, porque lo dice la Tanaj. Ya lo hemos leído, ¿verdad? Que no hay que contender. Ahora, si la persona no disputa, o sea, no alega, pues, para que se entienda, entonces quita de sí mucho sufrimiento. Tú no tienes por qué estar sufriendo. Yo no tengo por qué estar sufriendo si van a querer aceptar el Shabbat o no, la Milá o no. Se les ministra, si la quieren, omen. Si no, omen, no hay ningún problema. Bueno, sí hay problema para ellos, ¿verdad? Pero se entiende, ¿para qué estar sufriendo? Hay muchos hermanos que luego me hablan de otras partes, bendito es Yahshua HaMashiach, del continente, me dicen, oiga, Ro, es que a mí me hace sufrir y pego muchos corajes. Espérate tantito, háblame por teléfono, te voy a administrar. ¿Cuánto te cuesta la llamada? Tanto. Te voy a administrar. Y entonces ya se les ministra que no hagan eso. La ira desgarra el alma, acorta la vida, se pierde dinero, se cae en depresión, y se pierde sabiduría. Voy a volver a repetir, la ira desgarra el alma, por eso no hay que ser iracundos, ¿verdad? Acorta la vida, se pierde dinero, eso lo he visto en muchos, caen en depresión y se pierde sabiduría. Todo esto es importante que lo anotes, amado, por favor. Ahora, por el contrario, ya hemos ministrado sobre la paciencia. ¿Te acuerdas que el intestino, el estómago, el esófago va haciendo sus movimientos de peristalsis y va bajando el bolo alimenticio despacito hasta que llega al estómago?
Y cuando tú quieres meter otro bocado, todavía no baja, es cuando viene el hipo. O tienes que tomar agua y te estás atragantando. Eso a mí me pasó hace tiempo cuando era yo glotón y dejé de hacerlo. Entonces ya como la gente. Aleluya, veré Israel. Pero tiene eso es paciencia. Aprendemos paciencia hasta del esófago. Entonces, el tener paciencia y no caer en ira, o sea, retenerla y no caer en ira, va a traer riqueza espiritual, pero también económica. Porque la paciencia, o sea, el que es paciente piensa bien cómo va a ser los negocios. No suelta el dinero así nada más, y no piensa bien en qué va a invertir. La mejor inversión es en el reino de los cielos. Escucha bien, la mejor inversión es en el reino de los cielos. No te estoy pidiendo que me des a mí, recuérdalo, aquí no se hace eso. Aquí no se manipula como en las congregaciones cristianas para que le suelten dinero al pastor, no. La mejor inversión es en el reino de los cielos. Llevar Torah a los perdidos, aleluya. Y el Eterno nos devuelve al 100 por 1 o más, 1000 por 1. Entonces trae riqueza espiritual, riqueza física, o sea, en qué es el dinero. La persona entonces, ¿qué va a dar? Va a dar amor porque lo tiene, va a tener paz y entonces va a dar paz porque la tiene, irradia paz, la persona, tú irradias paz ahora. Va a dar bondad, va a ser bondadoso porque es bondadoso en sí, va a ser bondadoso con los demás porque es bondadoso. Y eso, actuando así, entonces se van a traer las bendiciones del Malchut HaShemaim y se sube a Neshma. Mientras la persona sigue iracunda, criticando a los demás, creyéndose superior a los demás, no aceptando corrección de nada, jamás alcanzará una persona a Neshma. Jamás, porque el Eterno le va a decir, no, si a este le revelo lo oculto, se va a perder, mejor no. ¿Sí se entiende? Aleluya. Ahora, cuando una persona no es iracunda y tiene paciencia, entonces se alcanzan los objetivos. Anótalo. Y es cuando la persona dice, esa persona es exitosa. En su profesión secular, imagínate que no será los Bené Israel. Entonces, vuelvo a repetir, si una persona tiene paciencia, amor, bondad, etc., todos los dones del Ruach HaKodesh, va a traer más bendiciones sobre su vida y va a alcanzar todos los objetivos, porque está en la Tanaj. Todo lo que emprendas te irá bien, le dijo a Yoshua. A Yoshua. ¿Amén? Si guardas la Torah, en todo te va a ir bien. Y todo lo que tú emprendas, prosperará. ¿Está? ¿Está escrito? Entonces es cierto. Entonces todos los objetivos, podríamos decir, Yoshua fue una persona exitosa, sí. En la misión que el Eterno le dio fue exitoso. Ganó las batallas. ¡Aleluya! Ahora, así que entonces el amor, anótalo, genera entusiasmo y trae alegría. Por eso estamos hoy acá. Y es un bello grupo hoy. Bendito sea Yahshua Mashiach. Tienes que ayunar entre semana y en Shabbat come bien. No entremos demasiado a más, o sea, en glotonería, en Shabbat. Pero sí podemos comer muy bien. Porque ya nos cuidamos en ayuno entre semana. Y anoten esto, Shabbat es como Shebet. Shebe bakasha, ahim, Shebet. Quiere decir sentarse en calma y en paz. Shebet. Shabbat viene de Shabbat, 7. Pero también se considera su raíz en Shebet, que quiere decir sentarse. Shebe bakasha, leva bakashe. Siéntese, por favor. Shebet quiere decir sentarse en calma y en paz. Por eso entonces, cuando vamos a iniciar Shabbat, digo, hemos venido, vamos a entrar al Shabbat, y tú dices, amén. Nos gozaremos, amén, estaremos alegres, amén, comeremos, amén, beberemos, amén, nos regocijaremos, amén. Shabbat. Cuando es pleno Shabbat, y a veces yo he ido de repente a la escuelita, y es hora ya de comida, muchas hermanitas se reúnen aquí y allá, otros en el arbolito, otros, vamos a ver aquí, aleluya.
Y todos están comiendo y compartiendo y riéndose, y eso da mucha alegría. Shabbat, Shabbat. Amados, cierren sus ojitos los que quieran, cierra tu Taná en primer lugar, y que el Eterno nos ministre. Recuerda que se ve con el alma, se ve con el alma. Sí, vemos con los ojos físicos, pero mañana vamos a aprender más cosas. Ahora, escucha bien y que el Eterno te vaya ministrando. ¿Realmente para ti es Shabbat, Shabbat? ¿Te sientes en calma o vienes iracundo a guardar el Shabbat? Ya no valió tu Shabbat. Bueno, el Shabbat es del Eterno. O sea, ya no te lo va a tomar el Eterno. ¿Levantas los brazos para alabar? ¿Estás siendo humilde, demostrando que el Eterno es el que gobierna tu vida? ¿Eres iracundo? ¿Te enojas de todo? ¿Eres cabed? ¿Eres hígado? ¿O eres amor? ¿Tratas de controlar a los demás? ¿Golpeas? ¿Inclusive todavía das manotazos en la mesa? No, quiere decir que te falta mucho para Neshma. Independientemente de los problemas médicos que tengas, muchos están relacionados de cómo está tu alma. Tienes que, y tú y yo tenemos que entender que todo lo que nos afecta en el alma nos afecta al cuerpo. ¿Quieres lograr Neshma? Claro que sí. Yahweh quiere que sí logres Neshma. Yo quiero, como tu hermano, como Aj, como Roe, como quieras llamarme, yo quiero que tengas Neshma. Quiero que tengas un nivel espiritual más alto. Entonces ya deja la iracundez, deja de ser cabez, no controles a los demás por medio del miedo, asolando a los demás, eso no es bueno. Aquí hay disciplina, eso es otra cosa, porque somos el ejército de Yahshua, HaMashiach. Dice Shaul a Timoteo, como buen soldado de Mashiach, Yahshua, eso es otra cosa. La disciplina es otra cosa. No la vayas a confundir con regaño, eso es otra cosa. Ora por tu esposo, por tu esposa, para que deje ser cabez. Ora por tus hijos, por tus abuelos, por tus tíos, por todos. Ora por ti mismo y dile todos los días al Eterno Padre, auméntame la fe. Y yo renuncio a ser iracundo y te voy a alabar como nunca antes te he alabado, porque tú eres mi todo, bendito Yahweh. Te voy a dar toda la honra, Hakol Kabot, la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación, con todo mi corazón. Todo esto fue grabado para que tú después lo estudies. Y recuerda, aquí no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Mientras más repases estos temas, más crecerás, si lo haces, basándote en la Tanaj, en Neshma. Estás apegado a las 70 almas que descendieron, Mayosev y los dos hijos, Efraín y Manashe. ¿Vienes de ellos? ¿Estás apegado a ellos? ¿O quieres unirte a las naciones paganas, idólatras? No lo hagas, no apostates, sigue adelante. Aleluya. Yo sé que a muchos todavía les cuesta trabajo, lo sé porque me lo has dicho también. Y aunque no me lo digas, a veces se nota en tu cara que sigues amargado. Recuerda lo que ministramos sobre Mará, sobre Mar, sobre la bilis, y vamos a hablar más cosas sobre la vesícula. Recuerda eso. Debes de dejar de ser iracundo, iracunda, de enojarte porque vuela una mosca. Tienes que ser paciente. Bendito es Yahshua HaMashiach por tu vida. Que hoy en este Shabbat, precioso Shabbat, crezcamos como nunca antes. Vamos, limala, limala, más arriba en cada Shabbat. Vas a reírte, vas a gozarte, vamos a comer pan, a tomar vino, a cenar en Shabbat, a gozarnos mañana que el Ruach HaKodesh nos llene de su Shekinah. A eso hemos venido este precioso Shabbat, amados. Y recuerda, tú tienes que estar siempre obedeciendo a Yahshua HaMashiach, no maldiciendo ni hablando mal de nadie, porque eso es pecado, y más la difamación. Vamos a ponernos de pie, amados. Baruch Hashem Yahweh. La palabra es bálsamo para nuestras vidas. Aleluya, es bálsamo. Si tú tenías una herida y dices, ahora sé por qué me vino eso de la vesícula, me voy a quitar lo iracundo, ahora sé por qué a veces me dolía el hígado, ahora sé por qué esto, ahora sé por qué el otro,
Vamos a ir aprendiendo más. Amén. Es bálsamo la palabra del Eterno. Y vamos a darle gracias al Eterno con Jalel de aplausos, porque ese Él es bueno.